información meteorológica. Vamos a iniciar con la pregunta del día, porque a solo un mes de iniciar la temporada de huracanes, y bueno, si usted en casa se pregunta exactamente qué día inicia, esa respuesta es el 1 de junio, ya que la temporada va a culminar hasta el 30 de noviembre. Ya tenemos lo que es un disturbio en aguas abiertas del Atlántico. Es muy importante, sobre todo para nosotros residentes de la Florida, que tengamos un plan de evacuación de emergencia junto con nuestras familias y que estemos muy bien preparados ante la llegada de la temporada de huracanes. Actualmente tenemos 85 grados como temperatura promedio, una mezcla de nubes y sol aquí en la ciudad de Tampa. Tenemos humedad relativa alrededor de un 40-50%, mientras que los vientos alrededor de 10 millas por hora. Ya durante las próximas horas, finalizando la jornada, la temperatura va a bajar a los 74-75 grados entre la madrugada del jueves. También esperamos que esas temperaturas aún se mantengan templadas en los 70 debido a esos niveles de humedad que aún se mantienen bastante elevados, en lo cual también está provocando esta cobertura de nubosidad sobre nuestro sector actualmente sin pronóstico de lluvia. Y platicábamos acerca de este disturbio, de que a pesar de que no estamos en temporada de huracanes, ya tenemos actividad en el Atlántico hacia el norte de las Bahamas, un sistema que va a continuar su curso hacia el noroeste, y de que a medida que este sistema continúe atravesando nuestro estado, sobre todo para el día de mañana por la tarde, podría llegar a provocar algunas tormentas y lluvias aquí sobre nuestra ciudad. Lo vemos a las 4 de la tarde del jueves, vamos a tener una tarde posiblemente activa en cuanto a condición de inestabilidad. Ya finalizando la jornada el día de mañana, tenemos una mejor posibilidad de que el pronóstico o el riesgo de lluvia se disminuya sobre nuestra área. Ya durante la madrugada del jueves tendremos temperaturas en los mediados bajo 70, mañana una máxima de más o menos 80-83 grados con potencial de lluvia. La probabilidad de precipitación incrementa hasta un 80% posiblemente para el viernes, así que si tiene planes al aire libre el fin de semana, hay que tomar nuestras precauciones y tener ese paraguas en mano, y también sobre todo si usted tenía planificado lavar el coche, hay que esperarnos porque ese pronóstico de lluvia se queda con nosotros posiblemente hasta los inicios de la próxima semana. Hasta aquí mi reporte, que pase muy buenas tardes, continuamos con más.